tenemos aquí, les tenemos sorpresa allá en Vallarta, regalos, para la prensa también hay regalos. Lo que queremos es que sepan que la marca, que ustedes para nosotros es lo más importante. La gente que los utiliza, todos nuestros usuarios es lo más importante, entonces pues, realmente esto es para todos ustedes. Es la primera vez que traemos una producción de este tamaño para un evento, el más importante para nosotros, que es la RB20. A partir de este momento, estos contenedores se van a todo el país a presentar los vehículos de BRP. Estamos presentes en los Puercos Stream en la ruta Vallarta número 20. Somos 40 los que vamos a esta ruta y pues vamos con toda la actitud. Yo soy Arturo Díaz, gracias a Aventura Offroad por estar aquí en la 20 Ruta Vallarta y bueno, vamos iniciando aquí en el Parque Cerrado, por supuesto las chicas de Motoclub TT, de Motocor y de MDM.plaza, entre otras que están aquí presentes, iniciando todo el festejo con todos los 555 participantes de esta 20 edición de la Ruta Vallarta. Y el día de hoy vamos a servirle a San Matías Cristal, San Matías Gran Reserva y Pueblo Viejo Reposado. Vamos a servir dos cócteles y también como lo gusten tomar. Bienvenidos, por favor, adelante. Somos una empresa totalmente consciente de la parte sustentable, entonces nos preocupamos mucho. Gran parte de nuestro producto viene directamente de nuestros plantíos, que también apoyamos a las personas del campo. Todos nuestros desechos se reparten, lo que es la parte del agave, ya cocido, todo el gabazo, se reparte entre la misma población de Tepatitlán para hacer mampostería o para alimento de ganado. Estamos lo que es llantas y rines ITP, como lo hemos tenido durante varios años, tiene su confianza. Manejamos ya Warm, manejamos Rigid, Clarion, Rockford Fosgate y Maxi, pero en especial en este Vallartazo veníamos presentándole la nueva colección que trae llantas y rines ITP, que son la llanta Coyote 32 en 15, que es la que trae originalmente el Racer Turbo S. Sigo otra vez y aquí estamos y vamos a seguir acompañando a ver cuántas más aguantamos. Bueno, saludos a todos y especialmente a California y Riverside. Patrocinando como siempre Santos Seafood, el tradicional ceviche aquí para alimentar a todo el Motoclub TT y toda la gente que nos acompaña de fuera. Y aquí estamos a la orden, bienvenidos y adelante, Ruta Vallarta, Puercos Extreme. Chihuahua presente. Veinte años asistiendo a la Ruta Vallarta con todo el grupo de Nuevo Laredo. Saludos a todos. Estamos hablando de la bendita a las casi 40 clubes participantes de toda la República y del extranjero. El propósito principal nuestro es el aspecto deportivo, es tratar una ruta en la que vengan a gozar y disfruten su manejo
donde hay partes muy técnicas. Para esta ocasión hicimos un recorrido bastante balanceado. Estás viendo Aventura Off-Road. ¡No le cambies! Ruta, ya son las 6, vamos a arrancar de una vez. Oye, ¿todo bien? Dos ruedas a lo que da. A lo que da, vamos a ver cómo nos va. Años de Vicente, años de Vicente. Y Ramón, Aventura Off-Road presente, ya estás corriendo desde temprano. Ya súbete un carrito, por favor. Ya encontré uno, me gustó gente de Chihuahua ahorita. ¿Listos? Saludos a Rancho Radio presente, mejores eventos. Mucha suerte. Gracias, hermano, igualmente, suerte, nos vemos. Espectacular, incluso hay un río que tuvimos que desviarnos de plano por las lluvias, no se pudo pasar, pero ahí vamos, vamos bien, creo que vamos a buena hora. Mucha tierra, mucho lodo, mucha agua, muchos ríos. Afortunadamente no nos ha llovido, es una gran fortuna porque nos permite ver y nos permite apreciar toda la parte de la vista agavera que hay, que existe aquí. Entonces, la verdad es una ruta muy, muy bonita para disfrutar. No es, hasta ahorita no ha sido técnica, la parte técnica apenas empieza. Hoy más que otras veces, porque es el clima ideal, que esté bien mojado, bien enlodado, pero que no esté cayendo la lluvia, ¿no? Yo creo que es el mejor escenario, ahorita va de lujo. Por otro lado, pues no había paso, pero hasta donde vamos ahorita vamos muy bien. Esperemos que sigamos así, Ramón.
doraditos. Pues a eso veníamos, ¿o qué no? Se va la Coahuila a tragar tierra, que comer lodo. Excelente ruta, muy buenas condiciones, muy buen clima, mucho lodo, mucha agua, muy buena, muy bien, como a mí me gusta. David Chávez, a sus órdenes, San José de Gracia, Michoacán. Estamos patentando el primer racer de 5 plazas en el mercado, Polaris 1000 Turbo. ¿Lo puedes ver por aquí? Tengo adaptación, tengo 5 posiciones adentro, nuevo lanzamiento al mercado. Ahí está. Algunas bajitas del grupo por los perfectos mecánicos, pero toda la ruta excelente como siempre. La gente de Onrock presente, nosotros, amigos de toda, de hace más de 10 años. Sí, presente en la ruta Vallarta, estuvo muy buena, nos tocó lluvia, nos tocaron pasos complicados. Terminando el primer día, ahorita vamos a arrancar el segundo día ya para llegar a Vallarta y pues ahora sí que esperemos que siga todo con normalidad, ¿no? Perfecto. El outfit, o sea que sí, lodo hay. Lodo hay, estuvo muy padre toda la ruta, la verdad. Con todo íbamos dándole a gusto.
tocó neblina, todos los pasos, terminamos la ruta en sí. Nos tocó el agua, el cerro y pues los pasos de río que empezaron a crecer, fue lo bueno. Ya cuando creció ya estábamos del otro lado. Fue lo bueno. De Talpa Vallarta. Perfecto. ¿Cuántos venimos, San Luis? ¿Qué? De San Luis venimos como 30 personas, de los cuales todos ya llegamos aquí a Talpa, ya estamos aquí ahorita a punto de desayunar. Oye, pues estuvo divertida. La verdad de las cosas que ya nos agarró la lluvia y pues tuvimos que cortar un poquito de camino, pero bueno, esperamos hacer la ruta completa del día de hoy y a ver qué nos espera allá en Puerto Vallarta. Aquí estamos todos para ya esperando la playa. Aquí primero que nada un saludo a todos los aficionados del off-road y más a ATV y pues aquí todos los compañeros echándole la mano a todos, aquí hay una hermandad que todos somos iguales en el cerro. Entonces...
todo cuidado con el alambre luego, si no traes guantes. A esto venimos. Exactamente. A vivir la aventura. A vivir la aventura off-road. Platico una cosa, yo que venía ya le decían, vengo en una mula, chinga, vengo en un Ranger, y ya le decían la ambulancia o la, ¿cómo se llama? La combi, porque, oye, se jodía uno y nos parábamos, venía con mi tremendo tavo, ahí también de Gecko, y a ayudar a la raza, pues para eso estamos, chinga, para también apoyar, no es nomás el tema de, darle y pues dejar ahí a las razas, no, tenemos que apoyar, va. Agradecer a toda la banda, a los de Motoclub TT por hacer posible esto. Los amigos de Canal Presentes, un año más, gracias a todos ustedes. Vamos a hacer esta pool party. Nos fue excelente. Muchas gracias por la entrevista, como siempre. Se conjugó muchas cosas, se conjugan las buenas amistades, la buena compañía. La convivencia con toda la gente. La convivencia con toda la gente, el buen hotel, la buena ruta. ¿Qué puedo pedir? ¿Qué podemos pedir más? Todo excelente. La verdad es que la ruta no dejó nada, no nos quedó de ver nada, estuvo muy buena, hubo pasos técnicos, hubo velocidad, hubo lodo, lluvia, yo quedé satisfecho, espero que todos los que participaron hayan quedado igual. Excelente ruta, señores, muchas felicidades a los organizadores. Saludos a todos, aquí estamos cumpliendo nuevamente más en la ruta Vallarta. La verdad que fue una gran ruta, una gran experiencia y bueno, la verdad, estamos aquí en el 20º aniversario y bueno, qué más con la rifa de CF Motos que fue pues, realmente de cardíacos, pero realmente se la sacaron y se llevaron una gran nave y esperamos seguir más. CF Motos va a seguir con Grupo TT porque realmente es un gran equipo, un gran motoclub. Estamos orgullosos de ser amigos de estas personas porque realmente nos dan unas experiencias de grandes rutas y la verdad, cada día están mejorando. ¡Listo! ¡Gracias!